bendiciones para todos y gracias por acompañarme una nueva semana. El día de hoy les traigo una receta de panadería. Vamos a preparar un strudel de manzanas y para ello vamos a necesitar masa hojaldre, rectangular preferiblemente. Una manzana la puedes picar en trocitos o en juliana. Yo voy a tener la variante de nueces picadas, totalmente opcional. Una o dos cucharadas de pasitas, dos o tres cucharadas de azúcar morena, una cucharada de harina, una cucharadita de canela y un huevo para barnizar. La preparación la vamos a hacer totalmente a mano. Vamos a comenzar. He despejado un poco el mesón para poder iniciar abriendo la masa hojaldre. La voy a estirar totalmente. Y la vamos a trabajar hacia arriba, es decir, la parte más larga de frente a nosotros. Con un cuchillo voy a empezar a hacer especies de unas hileritas por aquí. Primero hago la marquita, después las hago un poquito más largas, porque nos va a servir para poder cerrar ya después el estudio. Más o menos largas, como un dedo. Y hago lo mismo de la otra parte. Calculando más o menos la misma distancia entre una y otra, para que me quede más o menos igual. Pongo un poquito de aparte y más una vez ya hecho los cortes, voy a traer un pequeño bol y voy a agregar la manzana, le voy a agregar la cucharadita de canela, la harina, las dos cucharadas de azúcar, voy a revolver primero un poquito por aquí, las pasas. Originalmente la receta es compota de manzanas, pasas, azúcar y canela, pero con el tiempo han habido muchas variantes. En mi caso le voy a agregar las nueces. Es una receta original de Austria y el nombre strudel significa remolino en alemán. Bien revuelto, vuelvo y me traigo mi masa. Y voy a meter aquí en el centro todo el relleno. El horno lo debo estar precalentando a 180 grados. Y vamos a llevarla ya una vez hecha por unos 30 minutos aproximadamente. La acomodo. Reparto uniformemente a lo largo de toda la masa hojaldre y después está lista, pues procedo a cerrar. Empiezo haciendo, uniendo entre una y otra, tirando un poco para que me llegue hasta la otra parte, siempre con cuidado de modo tal que no se me vaya a romper, y así voy haciendo hasta terminar toda la masa. Una vez que la he formado toda, voy a tomar el huevo y vamos a barnizarlo por toda la parte de arriba. Y para finalizar, con el azúcar que me quedó, lo voy a espolvorear un poquito por arriba para darle un poquito de color
al momento de hornear. Tomo la bandeja, con mucho cuidado lo transfiero acá. Y esto lo voy a llevar entonces al horno a 180 grados por 30-35 minutos. Pasado tiempo de cocción en horno, el strudel está listo. Lo voy a dejar enfriar para pasarlo al plato final. Una vez bastante tibio el strudel, ya lo he pasado a esta bandeja donde será el plato final y así nos ha quedado. Vamos a cortarlo para ver qué tal vino. Se ve súper, súper lindo. Voy a buscar el platito. Posicionamos un pedacito por aquí. Y si tienes helado de vainilla en casa, podemos acompañarlo con una bolita de helado aún en tibio. Y es súper espectacular. Aquí tenemos entonces el strudel de manzanas con un helado de vainilla. Si te ha gustado la receta, dale like, te invito a que te suscribas y si Dios quiere nos vemos en una próxima receta. Bendiciones para todos.